Bien, buenas tardes, bienvenidos al Centro ST Guerrero. Hoy 21 de julio de 2020, siendo las 16 horas, llevamos a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones correspondiente a la Licitación Pública Nacional número LO-009985-E131-2020. Relativo a conservación del camino Ramal a San Miguel y Monte Alegre y Plan de Guadalupe, tramo del kilómetro 0 al kilómetro 15, tramos aislados en el municipio de Malinaltepec y Tlacuapa, en el estado de Guerrero. Este acto lo preside el ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, subdirector de obras, en representación del ingeniero César Valenzo Sotelo, director general del centro SST Guerrero. Vamos a presentarnos, iniciando por la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Receta General de Carteras Alimentadoras. Buenas tardes, bienvenidos. Representación de la Unidad de Asuntos Jurídicos, licenciado Mario Alberto Gómez Gómez. Buenas tardes, por la Residencia General de Carreteras Alimentadoras, ingeniero Cruz Becerra Chávez, servidor. Gracias. Gabino Camilo Campos Ponce, por el Departamento de Contratos y Estimaciones. Hacemos de su conocimiento que este acto está siendo videograbado en atención al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias de la Secretaría de la Función Pública. Hemos invitado también a observadores externos, como son la CEMIC, la AMIC, el Colegio de Ingenieros Civiles de Guerrero, la Universidad Autónoma de Guerrero, el Instituto Tecnológico de Chilpancingo. En este acto no se presentaron. De los licitantes registrados, han designado como su representante, quien será quien rubrique los catálogos de conceptos, las cartas de proposición y el documento de revisión cuantitativa, a María Guadalupe Romero Nájera, que representa al convenio de proposición conjunta Ociel Tenorio Nava e Infraestructura Terracera. SADCB, sea bienvenida a la sala. Ella está en la sala de los revisores. También vamos a pedirles que se presenten a los que están en la sala de revisión, por favor. Activen su micro porque está apagado. Bien, el área de visitantes está en una zona, como ustedes lo ven en la pantalla. El área de revisores también está en otra zona. De momento más, vamos a pasarles el micrófono para que se presenten los que nos ayudan en la revisión cuantitativa. Augusto Gudiño Navarrete, residente de obras. Manuel Pineda Mendoza, residente de obras. Alejandro Aguirre Leira, residente de obras. Germán Adolfo Reza García, residente de obras. César Caidizo Liz, auxiliar. Bien, gracias. Pues vamos a llevar a cabo la recepción de las proposiciones en sobre cerrado. Y las vamos a iniciar la apertura entregándose a cada uno de ustedes las proposiciones. Después de revisar cuantitativamente y de no encontrar ninguna observación, van a mencionar el nombre de la empresa completamente. En caso de que sea un convenio, mencionar el nombre del convenio y con la palabra cumple. Gracias.
Thank you.
convenio de proposición conjunta, Grupo Prodicat SADCB y Servicios Constructivos DGO SADCB cumple. La proposición conjunta de Constructora Eras, Creación SADCB y Servicios Constructivos cumple. Convenio de proposición conjunta OCIEL Tenorio Nava e Infraestructura Terracera SADCB cumple. Empresarial trae SADCB figura proyectos y construcción SADCB cumple. La empresa Adalía Construcciones SADCB cumple.
La empresa Proyectos y Construcciones S.A.D.C.B. cumple. Edificaciones y obras civiles Romacales S.A.D.C.B. Barcar Infraestructura S.A.D.C.B. La persona física, Andrés Castañón Flores, cumple. Construcciones Gracida y Asociados S.A.D.C.B. cumple.
La empresa Construcciones CALS SADCB cumple. Y hemos concluido con la revisión. Vamos a proceder a revisar. La bóveda de Compranet, donde hemos encontrado 7 licitaciones electrónicas, las cuales vamos a proceder a su descarga e impresión del catálogo, la carta proposición, para su rúbrica correspondiente, y también formularemos el acta. Vamos a pedirles que por favor nos esperen un momento. También les vamos a proyectar los montos en la pantalla, para que conozcan el importe de cada una de las proposiciones recibidas de manera presencial. Con cada uno de los en la sala donde están los licitantes, se les ha dado a conocer los montos de las proposiciones recibidas por medios presenciales, que fueron 12, y los montos de las empresas que fueron recibidas por medios electrónicos, y que fueron 7 empresas, las cuales les voy a mencionar: comida proposición conjunta APSA Ingeniería SASB, Alfa Asfaltos y Pavimentos SASB y Alianza Ingeniería y Construcción SASB. 2, Construcciones Bracket SASB. 3, Constructora GAIP SASB. 4, Grupo Sirma Mar SASB. 5, Doxa Ingeniería SASB. 6, Convenio de Proposición Conjunta Grupo Tauro Ingeniería y Transportes SASB y APT Ingeniería de México SASB, y 7, Batma Constructora SASB. Bien, voy a proceder con la lectura del acta de presentación y apertura de proposiciones. Acta que se formula con fundamento a los establecidos en los artículos 37 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, y artículo 62 de su reglamento correspondiente a la licitación pública nacional número LO-009985-E131-2020, relativo a conservación del camino Ramala San Miguel y Monte Alegre y Plan de Guadalupe, tramo del kilómetro 0 al kilómetro 15, tramos aislados en el municipio de Malinaltepec y Tlacuapa, en el estado de Guerrero. En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las 16 horas del día 21 de julio de 2020, se reunieron en la sala de juntas, el edificio de planta alta, las personas físicas, morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside el acto el ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, subdirector de obras, en representación del ingeniero César Valencia Sotelo, director general del Centro de CT Guerrero. Se procede a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que contiene las proposiciones que presentan los licitantes. Asimismo, se consultó la bóveda de Compranet para verificar la asistencia y contenido de propuestas electrónicas. Encontrándose que sí existieron propuestas electrónicas. Se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas. Procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme establecido en la convocatoria. Los licitantes que asisten al acto eligieron a la ingeniera María Guadalupe Romero Nájera, representante de del convenio de proposición conjunta OCIEL Tenorio Nava e Infraestructura Terracera SASB, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto rubrique el catálogo de conceptos forma 7, carta proposición formato 7 y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada instancia en su proposición formato RCDP. En nombre de cada uno de los licitantes participantes y su importe total de la proposición, ya se les dio a conocer en
en la sala. Se cita a los participantes a las 17 horas, 30 minutos, del día 13 de agosto de 2020, para que acudan a esta misma sala, en donde se va a conocer el fallo de esta licitación. Para constancia de fin de que asunto de los efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta. Por los que intervinieron en este acto, siendo las 17 horas 30 minutos del día 21 de julio de 2020. Vamos a proceder a rubricar y a firmar el acta y con eso daremos por concluido este acto. Les agradecemos a cada uno de los servidores públicos y a ustedes participantes haber participado en el acto. Muchas gracias.